mucho la atención porque igual el licenciado nos hace esa necesidad de mostrar que llegan a nuestra experiencia. Comprobamos todo lo que tenemos para hacer un poco más de trabajo y es importante que tienes para la conexión, pues no es un mito de mí. Es evitar que el de la y luego de la tengo la lista de la oficina 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 de la oficina. Y por eso estoy en la organización de los trabajadores de la Universidad de San José de los Trabajadores, y me encanta la sección de los trabajadores. Yo creo que el Ministerio de Cultura de la Universidad de las Unidas, y yo, tanto como la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la mi nombre es Ruth. Trabajé hasta hace 8 meses en la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía de Dutra, en la Fiscalía de Violencia para Prevenir la Violencia y la Trata de Personas. Ahí realizaba también, además de todo lo demás que me podían hacer, era hacer peritajes, dictámenes. Yo no tengo la formación de perita, así que hay una PGR, nos decían las peritas en luz. Pero bueno, ahí no tengo la formación, pero de alguna manera me fui haciendo en el trabajo, me fui haciendo perito. Y bueno, trabajé mucho con mis compañeras de trabajo social. Trabajé con ellas y con una antropóloga y aprendí mucho de ellas. Y ahorita actualmente estoy trabajando de manera privada y me surgen dos trabajos últimamente, dos peritajes. Sin que yo me lo propusiera, me llegaron así de la nada. Y ahorita acabo de hacer uno de unos muchachos que estaban en el Hospital Ángeles. Fueron a visitar a su mamá, se suben al elevador, se desploma el elevador, el Hospital Ángeles no quiere pagarles más que una intervención. Ellos piden que esto va a tener, piden más recurso porque consideran que ellos tienen sus secuelas. Entonces ya les hice el peritaje. Ahorita tengo otro peritaje que estoy haciendo, igual se lo puedo mostrar. Es de una persona que ha vivido violencia. Y yo lo que me estoy enfrentando es que en el Estado de México, justo en el municipio de Tlalnepantla, es que algunos profesionales o profesionistas están prestándose a corrupción, ¿no? Entonces, están diciendo mentiras, ¿no? Entonces, eso también yo me estoy observando, me estoy viviendo en esta situación de la corrupción también, ¿no? Ahorita voy a entregar ese peritaje. Ya nada más, sí tengo muchas dudas porque yo realmente quisiera saber cuánto se cobra,
Y algunos aspectos que quisiera pulir, ¿no? Yo creo que el que va a permitir compartir las experiencias de quien traigas en el trabajo. Y ojalá hubiera la posibilidad de crear un modelo, de crear un modelo que les pueda permitir a nivel nacional trabajar en el mismo campo de la misma estructura de Tucán. Yo les comentaba que el año pasado, pues en la universidad, en el grupo de otros estados, que han dado sus resultados, han hecho cursos de y lo demás pasa, pues yo puedo hacer un mismo
aprendiendo que tenemos que trabajando en parte de los medios sociales y ojalá podamos unirnos a este tema. Bueno, ya se siente, por favor, estamos hablando de esa inquietud que hay hoy en día por funcionar en los ámbitos forenses. Nosotros recordamos que nuestra formación como estudiantes de trabajo social, la mayor parte de las definiciones se encontraba como finalidad y como objetivo a trabajar en los medios de bienestar social, a garantizar la protección de los derechos humanos, de hecho, lo que maneja la Relación Internacional de Trabajo Social tiene ese principio primordial de definición. Los principios de derechos humanos en la justicia social, son los principales, el trabajo social va a estar de todo bien, ¿no? Que se respete la protección de los derechos humanos, como hemos hablado, de todo sector que tiene de alguna manera en una desventaja social, económica, familiar. Así es. Bueno, cuando los derechos humanos son violentados, los sectores de género van a crisis, en su ley, también es muy legal a la soberanía humana. En esos casos, donde se generan los conflictos, donde se generan la violación de los derechos humanos, es donde nosotros como trabajadores sociales, con otros especialistas, tenemos una familia para intervenir. Seguramente alguien de mis conocidos y familiares los ubica en la relación de los trabajadores sociales, en el de los derechos humanos, en el de los Estados Unidos, los de todos los estados, de los hermanos, ¿cierto? Entonces, no nos da errada ese concepto. Sin embargo, no todo depende de nuestra voluntad o de nuestro interés en creer en la situación. Tiene que llegar a los para que nosotros demostrar que hubo ese tipo de violación de derechos de las personas, se ocupan diferentes medios de pruebas. Las pruebas que legalmente tienen los resultados por el proceso judicial, pues son ese documento, que vamos a explicar las marcas, inspecciones, procedimientos legales. Así es, por favor, visitas a determinados espacios, prescripciones, y también los medios de programas, como son las pruebas periciales. Todos esos elementos permiten a los jugadores poder acreditar quién de las dos partes está en conflicto, generar la conducta, el daño y por supuesto poder dejar la conducta. Yo remarco muchos aspectos de la entrada tercial porque es en el medio de los casos en los que vamos a trabajar. ¿Por qué no se tiene que destacar la intervención de trabajo social en esa conducción? Decíamos, muchos de ustedes seguramente conocen el servicio más probable de los casos. De la carrera de la tratamiento. Hay peligros en diferentes lugares. En medicina, que son de más conocidos en México, peligros en psicología, peligros laboratorios, peligros químicos, peligros en fotografía. Hay limitaciones en comunidades. Y también hay peligros en la no todas las computadoras físicas que hay de varias tienen contratos de trabajadores sociales. Algunos tienen a trabajadores sociales en la profesión de víctimas, una de ellas que trabaja en la profesión social, otros tienen, además de la deficiencia, a los trabajadores sociales en la que trabajan en el sistema. ¿Cuándo se requiere investigar a la unidad de la vida? Como en el trabajo de la vida, la vida de la vida, la vida pero pocas categorías tienen a trabajar en la elección. La elección tiene que tener en el de los trabajadores en la institución de la elección. Toda la categoría de los cuales tiene un derecho de trabajo. Y en la institución pero ¿cuál es la función en este caso del periódico? Que está en la
empresas de discapacidad se les solicita el apoyo de la comisión social. Inicialmente para empezar a participar en el proceso de sensibilidad de las instituciones, a trabajar social y a trabajar la acción de la comisión, se le decía que la acción hace que el estudio de la comisión se le haga la acción de la en Puebla, por el similar, lo y también allá se trabajaba en el ¿qué fue lo que pasó posteriormente para que se cambiara? ¿No? Actualmente no es un trabajo social, el trabajo social. Esto obedeció en principio porque en el momento que se si había una disturbancia con el hospital, era necesario preguntar al cliente por qué llegó esa posición. Una de las preguntas que hemos hablado, para rápido, era preguntar a la sección de la se le decía, ¿qué viene el vehículo si es que se ha hecho bueno, también es un psicológico que le dice, por lo que se llama un miólogo, trabajo social está firmando un dictamen epistemológico que con qué se dedica, usado en el interrogatorio, quién es el servicio epistemológico. De momento, y lo hago en modo personal, estoy diciendo que no vamos a ser epistemóloga, yo trabajo en la sesión. Ya no más preguntas. Otra de los que le voy a explicar a la familia, la dinámica, con eso automáticamente se cerraba el interrogatorio y en consecuencia, es el dictamen que da la fiscalía, porque quien firmaba el dictamen no era el especialista en epistemología. Sin embargo, la especialización que nosotros podemos ir adquiriendo con las maestrías, grados, cursos, diplomados, nos pueden dar esas herramientas para poder opinar sobre estas áreas, que es algo que tenemos que discutir cuando es el momento de interrogatorio. De ahí la necesidad o la urgencia de los agarrados que tienen que ir actualizando las necesidades que tienen. Hoy en día el fenómeno de la desesperación es más grande, ¿no? Siempre ha existido, pero pues ya diferentes estados han creado un tipo penal que se llama feminicidio. Antes no era así, feminicidio y ya, pero hace ya en aumento ese tipo de conductos que los legisladores ya no saben qué hacer, pues vamos a crear otra figura. Y en lo que es feminicidio, trata de personas, como son menores, se requieren especialistas que puedan dictaminar. Entonces, como trabajadores sociales, hacemos dictámenes en trabajo social. Si en determinado momento nos cuestionan si somos etimólogos, criminólogos, como en alguna área específica, y hemos tenido esa capacitación, pues tenemos que aplicarlo, porque si no, de verdad, nos van a dejar al mar. Claro, pues nada más el trabajo social que no nada más implica la información de mujer. Entonces, con el caso es que hoy en día, no se importa, ya se ve un estudio de trabajo social. Vamos a hablar de un estudio de dictamen. Aquí estamos manejando que nuestro perfil nos permite estar capacitados para investigar. Uno de los profesionales en las áreas de las ciencias sociales que tiene esa facilidad para tener información más rápida, más completa se trabaja la posición. Y la prueba está en las agencias del Ministerio Público, lo utilizó un psicólogo, lo utilizó un médico, lo utilizó un trabajador social, lo interrogó el Ministerio Público, que resulta que cuando se recibe el informe de trabajo social da otra versión completamente diferente a veces de lo que declaró el denunciante. Eso genera a las autoridades ministeriales un conflicto. Para mí no puede ser así, yo siento que para mí tengo que escuchar sobre el informe. Y entonces puede llegar a un conflicto entre la autoridad del país. Y de ahí puede haber el único que el Ministerio Público pida, le recomiende que adecue su dictamen, porque no va a conseguir una opinión conmigo. Es algo muy complejo que tenemos que defender, porque si a mí me lo dijo, si yo lo indagué y a mí me lo aporto, pues es lo que yo tengo que reportar en el dictamen. ¿Por qué a veces pues, es trabajo de
de decidir si se queda toda la información o no. Porque el dictamen de trabajo social dice ¿por qué requieres que yo como trabajador social me informe? ¿Cómo es un estudio social? Pues yo voy a hablar de la dinámica familiar, de la historia de vida, la organización, la estructura, la vivienda, el escenario, etc. Entonces doy todo, o doy mucho, mucho material. Si me defines completamente qué es lo que quieres, dinámica familiar únicamente, estructura familiar, aunque finalmente en el estudio lo vamos a relacionar, ya vamos a aportar más de nuestro trabajo. Otro punto que también en esa función de investigación podemos circular mucho es el hecho de contextualizar y dónde vamos a hacer nuestro dictamen. Si bien tenemos capacidad de recopilar tanta información, tenemos que tener claro para qué va a ser la información. Si estoy incidiendo o adoptando más a lo que está solicitando, corro el riesgo de perderme tanta información y en determinado momento decidir a dónde hacerlo. Con colegas de otros estados, me tocó platicar, donde decían que estaba en corporación de justicia, querían investigar si se cometió delito. Bueno, me quedé en medio porque nuestra función no es investigar como decía. A mí me están encargando de investigar el entorno social. Me están encargando de que la duda de una familia, por decir esos cosas, nada más. No me están diciendo que yo debe determine si cometió el homicidio, si cometió la violación, si tiene un perfil de secuestrado, eso no compete a nuestra materia. Podemos tener alguna información que nos acerque, que nos dé un enfoque, una precisión, pero no es nuestra razón en el dictamen concluir, se concluye que fulanito tal es responsable de la violación. Tenemos que tener cuidado porque hay dictámenes que si lo hacen, lo firman. Yo les decía, ¿qué va a pasar cuando nos pasen al estrado, al interrogatorio, y resulta que yo no tengo leyes para decir que sí fue porque no lo pasó? Es muy, muy concreto en el alcance de la investigación que nosotros hacemos. Está capacitado para diseñar programas de prevención, comienzan los compañeros de la empresa de bien. Hacemos un perfil social, socioeconómico, la zona, el contexto, cómo es, y en base a ello se puede generar un programa. ¿Qué recursos hay en la comunidad para que puedan ser explotados y el programa que nosotros presentemos sea eficaz? Algo que en lo general muchos de los programas de prevención se deben tomar más en cuenta. La prevención de químicos se maneja de más un poder activo, para la discreción, pues de hablar de niños y tal cosa. Mucho bullying, campañas de tiempo. Muchas muertes de mujeres, leyes de tecnología. Mucho sexual en una campaña de niños. Eso realmente no es una prevención, estamos reaccionando únicamente. Entonces, si tenemos esa capacidad de poder hacer un estudio social, eso nos puede permitir que los programas de prevención sean más puntuales y más eficaces. Tenemos también otra cualidad como trabajadores sociales de trabajar en equipo, con otras disciplinas, con otros especialistas también para un común. Aquí habla completamente de los establecimientos de producción, sea para menores o adolescentes o sea para adultos. Trabajamos en, vamos a ver más adelante qué es ahí. Bueno, índice de menores también dirigido en norma, sí, otro. Participamos en programas de atención y asistencia a víctimas. Todas las procuradurías en un país tienen una ya víctima de víctimas de delitos. Esa atención tiene que ir fortalecida precisamente con trabajo de ateo, de psicología, de trabajadores sociales, tanatólogos, o sea, de terapeutas, diferentes especialistas que realmente le han sido de recuperación, de intervención. Sin embargo, no todo lo mismo. Cuando más es psicólogo, trabajo social, no es menos importante, pero no es suficiente tampoco. Tenemos esta participación en un programa de atención. Y ya habíamos mencionado, somos parte de los equipos de peritos en la asistencia del Ministerio Público. El inciso Puebla tiene únicamente en cuestiones de delitos sexuales, nada más. No obstante que tenemos agencias especializadas de delitos de alto impacto, agencias especializadas de justicia para adolescentes, tenemos con ellos una trabajadora. Ojalá y haya la inquietud de impulsarlo para que se pueda tener otros espacios de trabajo. Y el último punto que yo también les comparto acá es la opción de trabajar en el sistema.
lo que resuelvo reiterar, es mi interés, la que de inquietud, de buscar esos espacios. Entre más gente haya ejerciendo su trabajo, creo que va a crecer el espacio, el ámbito. Alguien me decía, es que si saben más, vamos a tener competencia y se va a levantar su trabajo. Yo puedo asegurar que al contrario, se va a cotizar más, porque entonces vamos a estar peleando por el mejor trabajo. En el contrario, yo fui abogada también. Pero en el caso yo no puedo ser el abogado del PEI, y yo requiero contratar el PEI. Y resulta que yo tengo colegas que dicen, necesito que tú me hagas un testa. No, porque yo no quiero problemas con la justicia. Yo no quiero problemas con la justicia. Es mucho lío. No es mucho lío. De verdad, les decía a las compañeras que vienen de escuela o de hospital, en esos espacios también están haciendo peritajes. No llegan a juzgar quizás todos, pero su intervención es una opinión técnica. Y en algún momento ese dictamen, vamos a suponer un expediente en la escuela del CEC, que comenta la compañía, y un expediente de un alumno que tiene problemas de inasistencia, que tiene problemas de bajas calificaciones, a lo mejor es violentado o él es el agresor. Ese informe que tenga la trabajadora social, yo como abogado puedo solicitar una copia del informe. No va a ser un peritaje, pero va a ser un documento. Y ya mencionamos que los documentos son pruebas. Y donde puedo demostrar con la copia del trámite del expediente escolar, con la copia de un expediente clínico, con las notas de trabajo social que le mandó la trabajadora social del piso, por ejemplo, pues puedo llevar a un procedimiento. No va a tener, insisto, la misma característica de peritaje, pero valor como prueba sí lo puede ser. De ahí que yo les decía a mis compañeras en Puebla, ¿qué temor tiene que hacer un dictamen? Si finalmente lo haces todos los días, haces un reporte, un estudio, un informe de tu actividad del día y ingresas a un expediente. Al contrario, yo les diría a quienes están en esos espacios que tengamos mucho cuidado en elaborarlos. Desde la presentación, la ortografía, el rechazo de corrector que se le ponemos, hojas recicladas que me ha tocado ver, obviamente por presupuesto no siempre lo piden las oficinas, y resulta que en esas hojas recicladas, en esas hojas maltratadas, hacemos esos informes. Y como abogado, en mi caso en particular, yo solicito una copia de ese informe, así como se tiene que llevarse. Si el juzgado lo solicita, así como está en el hospital, incluso en una organización gubernamental, se puede llevar a juzgar. Entonces, finalmente, sí estamos haciendo informes sociales, sí estamos haciendo estudios sociales. Para que sea dictamen, va a tener ciertas características que vamos a ver más adelante. ¿Sí? La siguiente, por favor. Sí, tenemos la lista. Bueno, ¿de dónde surge el trabajo social jurídico? Realmente no es tan joven en el momento de decir si se está en auge, están a conferencia en estos instantes. El trabajo social tiene pues ya bastantes décadas de antecedente, porque se ha vinculado mucho con las cuestiones de penitenciaria, la cuestión criminológica. Si recordamos en nuestros apuntes del trabajo social, ubicamos que la primera participación en el proceso jurídico del trabajo social es el que son las prisiones. El trabajo social que tiene que estar pendiente de la visita familiar, pendiente de participar en las actividades, pendiente de qué ocurría con la visita íntima. Todo eso, y finalmente ya tiene un antecedente. El trabajo social ha sido muy útil en el ámbito penitenciario de aportar información necesaria para un tratamiento eficaz. Entonces le va a decir al juez, se requiere mayor fortalecimiento en la red de apoyo del exterior, o esta visita le es nociva, o esta persona en lugar de ayudar a tener un tratamiento. Desde ahí tenemos un referente de los trabajos sociales en el contexto jurídico, pero más encasillado, más delimitado en cuestiones penitenciarias. Hoy en día, pues, el objetivo de la institución penitenciaria pues, es lograr la reinserción social. Parece utópico, parece muy difícil, pero la esencia finalmente es lograr que la persona que está recluida cumpliendo una sentencia tenga la posibilidad de regresar. Pero ¿qué ocurre? Desafortunadamente no siempre hay los medios posibles que puedan garantizar esa reinserción. Yo en lo personal cuestiono ese procedimiento. O sea, tienes a reclusión a una persona 10 años, 20 años.
alejada de su entorno familiar, de su entorno social, que tú le pretendes devolver después de que concluya la condena, también tú estás por allá mañana y dices, ya no está la esposa, ya no están los hijos, ya crecieron, ya se murieron, ya cambiaron de residencia, etc. Y no es posible garantizar ese objetivo de reinserción. Entonces, en esas políticas, sabemos que los diputados de la Cámara tienen más sanciones, más prisiones, más condenas prolongadas, con la expectativa de que prevenir la reinserción. Pero desafortunadamente, pues no se logra eso. Bueno, en ese aspecto un poco relacionado con psicología, en psicología se habla sobre psicología forense, psicología clínica o legal, psicología judicial, psicología criminal, psicología penitenciaria, psicología etimológica. Un poco en relacionado con la intervención reciente, bueno, no tan reciente del trabajo social. En trabajo social podemos hacer esas diferencias, por ejemplo, con base a lo que usted mencionaba, el trabajo social jurídico podría referirse o relacionarse con trabajo social forense y con las actividades que se realizan más en cuanto a los procedimientos penales, y podríamos hacer una diferenciación entre trabajo social criminológico, que se referiría a todas a la intervención que realizan los profesionistas en las diversas procuradurías, en la justicia de oficio, y podríamos hablar también de trabajo social penitenciario, también podemos hacer esa diferencia. De hecho, a lo mejor podríamos englobar con. Centramos en el ámbito de justicia. El sistema de justicia comprende muchas disposiciones legales. Y de ahí, insisto que es la necesidad de contextualizar en qué espacio de todo ese campo de trabajo estoy posicionado. Soy un trabajador social que estoy en un centro penitenciario. El centro penitenciario es el tipo de leyes, lineamientos, y tengo que acatar las diferentes disposiciones. Sigue siendo ámbito jurídico, pero mi función ahí no es ni judicial ni forense. ¿Sí? Ahí vamos a trabajar en el aspecto de intervención de tratamiento penitenciario. Algo que yo estuve un tiempo breve en los CFRs, lo que fue la Secretaría de la República Federal, y de alguna manera también ahí pude observar cómo se realiza el trabajo social, y obviamente las demás áreas técnicas, con el tratamiento de reinserción. En conclusión de lo que yo pude observar en el espacio que yo estuve ahí, me pude dar cuenta que no todo personal técnico, por eso trabajo social, psicología, criminología, pedagogía, seguridad, por ejemplo, no todos tienen la misma, el mismo concepto de lo que es el trabajo social en un centro de reinserción. El objetivo es trabajar en la reinserción. No vamos a juzgar a nadie, no lo vamos a desafortunadamente, el uso de la lucha de un objetivo de delito más atroz, el Estado, que creó las leyes, estableció una sanción de hace 10 años, 20 años, 50 años, ya fue juzgado y ya tiene un espacio para controlar su pena. Y resulta que muchas veces el personal penitenciario, pues viene a trabajar social, refusa, ¿sí? Lo estigmatiza, lo reprime. Incluso, ¿no? Entonces, ahí en la persona creo que está errada la visión del trabajador social de dónde está ubicado. O sea, mi función como trabajador social en un espacio jurídico es contribuir en el tratamiento de la reinserción. Yo voy a participar con un equipo de especialistas, entre todos, para empezar. Yo tengo la convicción de que toda la gente que está en el trabajo penitenciario debe tener la creencia, la convicción de la reinserción. O sea, debe creer en la reinserción. Si no lo cree, va a ser muy difícil trabajar. O sea, yo no creo que tú vas a la vida, entonces para que te dé la terapia, para que te dé la actividad. Si yo no lo creo, entonces yo no voy a poder vender el producto. Lo mismo pasa en ese contexto. El trabajador social penitenciario está enfocado directamente a trabajar con el interno, con la familia, con la desarrollo, con la familia. Entonces ahí no es un trabajo por eso. Sin embargo, hoy con el nuevo sistema de justicia penal tenemos una nueva figura de la Constitución de los Derechos Humanos, en el artículo 21 de la Constitución, donde habla sobre la creación de jueces de ejecución. Los jueces de ejecución hoy en día van a poder modificar incluso una condena.
el juez penal, en primera instancia, se me llama así, ya determinó una sanción, 10 años, 20 años, pero de acuerdo al tratamiento, como va evolucionando el interno, el juez de ejecución puede modificar esa condición. Y entonces sí podrá pedir el informe del trabajo social, que obviamente los demás especialistas, para que le digan al juez si es candidato a un beneficio, si se puede ir antes. Vemos los estudios técnicos, que dice psicología, que dice criminología, que dice trabajo social, que dice pedagogía, que dice la área de las laborales, que dice de seguridad y custodia. Hace su consejo técnico, emite una opinión, un dictamen, y el juez de ejecución podrá resolver si le concede o no se beneficia. En algunos estados, no sé si ocurre aquí en el DF, hay una necesidad de llamar e interrogar a los técnicos. Entonces, similar como que es un procedimiento acusatorio, va a pasar ante un magistrado, un trono, una cámara, y le van a preguntar por ese alterito, al trabajador social. Y el querido trabajador social, como especialista técnico, ¿por qué motivo considera que no es viable el beneficio? Porque resulta que cada especialista opina si está en favor o no de dar ese beneficio. Y su trabajo social, porque se lo podrá contestar, pues no es oportuno porque en ese momento no hay gente allá para que pueda recibir, para el apoyo. Pero la familia se desintegró a partir de que ingresó, o porque precisamente en esa red familiar todo se genera delito. Hay cometido la violación, hay cometido la violencia familiar, no tiene. Podría ser una tina. O al contrario, se dice que es favorable para decir esos elementos. Tiene redes de apoyo externo, si no se la persona familia, ya hay una persona que no hace trabajo, tiene amistades, tiene un grupo de gente que lo va a apoyar para reinsertar. Y también lo pueden posicionar al trabajador social en el aspecto de ejecución de la sentencia. No es un aspecto forense, la corte de defensa con el forense, pero es finalmente el especialista que ya lo valora y que estudia el tratamiento, puede con conocimiento de datos para alinear. Alguien dirá, pues este expediente no tiene 10 años y yo tengo que ingresar a la hora de hacer esto. Sí, pero hay un expediente, por eso es importante de nuestros compañeros y de nosotros. Que hagamos lo mejor posible nuestras notas, nuestros reportes, porque el que sigue lo toma de referencia. Y a veces, como no están completos, pues se perdió, le borré o le corregí, y entonces impedimos el trabajo de compañero que da seguimiento. Pero sí, va a comentarlo. Quiero una pregunta ya de las características del interrogatorio de las. Lo que pasa es que para beneficio, porque por ejemplo a mí me yo tuve la oportunidad de hacer ciclos sociales cuando llegaba el oficio de juzgado y normalmente venían en criminología, rara vez venían en el trabajo social. Entonces, no hay problema, o sea, como abogado, si todavía no hay sentencia, yo voy a pedir que el técnico de criminología del reclusorio opine sobre la peligrosidad que tiene el cliente. Y entonces a mí me interesa que el criminólogo que está al interior del establecimiento, que ha observado sobre su tratamiento, diga que no es de riesgo, no es de peligroso. A mí me conviene más como abogado que eso lo diga el criminólogo. Pero puede ser que la mayoría de veces así ocurre. Yo abogado no sabía que también hay un trabajador social. Yo nada más sabía que el trabajador social sacaba las fichas para el chico. De verdad. Entonces, ya me interesa que el trabajador social también da un informe familiar. Y entonces voy a pedir también el estudio de trabajo social. Hay lo que les decía, hay muchos conocimientos de los abogados, de las autoridades, incluso de los juzgados, pero yo les decía, no solamente es el tema de la verdad, sino del juez, a veces también es de nosotros que no podemos hacer es que no lo conocemos. Todos siempre les estado de ser en mi casa, todos conocemos a un abogado, familiares, un conocido, etc., al que le podemos vender el servicio. Oye, ya dice que soy trabajador social, le doy mi tarjeta, le vengo, no sé. Yo hago peritaje de trabajo social, lo puedo hacer para un juicio de civil, un juicio penal. En los juicios de ejecución no va a ser necesario sobre todo los peritos particulares, porque ahí a quien le corresponde demostrar que el beneficio se lo ganó el interno, en ese caso está la defensa apoyándose del informe del perito que está al interior del establecimiento, del técnico de trabajo social.
todavía no hay sentencia. Está todavía el proceso en el curso para que el juez libere si se condena o no se condena, o si le pone la mínima o la máxima. A los abogados nos interesa que el personal del establecimiento, y es más, ni lo pagamos, no lo contratamos particular porque está el especialista técnico al interior del CERES. Y entonces yo le pido de oficio, señor juez, le solicito que te requieras el informe del usuario, donde haga constar cuál es el comportamiento de mi cliente al interior de la prisión. Y entonces yo ni siquiera te busco y ni me lo permito oficialmente, ¿no? Y tú haces tu dictamen, lo entregas, tu estudio, lo entregas al director de Cerezo, el director de Cerezo lo hace llegar al juzgado y el juez lo pone en cuenta. Antes de que dicta la sentencia, el juez va a valorar, bueno, según el criminólogo, dice que no hay datos que tenga preocupación de poner en riesgo su libertad de esa persona, porque en determinado momento fue un accidente en el hecho, o estaba bajo los efectos de enfermedad, es inclusivo o no es inclusivo, pero me pasa los delitos y a otros criminólogos. Pero base su estudio al director y al director al juzgado, no es un peritaje forense. El peritaje forense se va a dar en el momento de que como abogados nosotros pidamos contratar al perito particular y haga su pericia, su evaluación y entregue ese peritaje al juicio, al procedimiento, antes de que haya sentencia. Pero no me agrada eso, yo no sé de la gente, nada más para mirar que vamos a estudiar criminológico, jurídico, forense, son términos diferentes, pero finalmente todos están dentro de un contexto legal. Siempre va a haber, nos vamos a estar quedando por lineamientos jurídicos, leyes, reglamentos, términos que nos hacen ser usados. La siguiente, por favor. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, yo les decía, eso lo retomé de la definición de internacional de trabajo social. Todos conocemos, cada quien tiene por supuesto un autor de referencia, pero yo retomo la que es internacional para no cerrar nuestra calidad. Esa es la esencia de trabajo social a nivel internacional, pero resalto estos dos puntos principales. Nuestro trabajo que va a estar encaminado a promover el bienestar social, a promover el respeto de los derechos humanos, está basado precisamente en la utilización de teorías de comportamiento, teorías que van a sustentar la parte científica de nuestra opinión, porque volvemos al cuestionamiento. Hay abogados, hay autoridades que nos siguen encasillando a los trabajadores sociales como asistencialistas. Esa es la que da las fichas, es la que da el descuento, es la que consigue la despensa. ¿Qué va a decir el trabajador social en nuestro procedimiento? Pues mucho, porque tenemos una opinión técnica, científica. Y esta referencia, en este momento, lo afirma. Toda nuestra intervención en el ámbito de justicia, principalmente, tiene que ver con apoyarnos en esos referentes teóricos. Al compartir conocimientos con otras disciplinas, nosotros podemos opinar sobre violencia, sí. Podemos opinar sobre maltrato, sobre abuso sexual, sobre abandono, sobre necesidades básicas humanas, claro. Todos tenemos un acervo jurídico, teórico, perdón, que nos da esos elementos. Por lo tanto, útil y también es muy útil como trabajador social, como la es de otros especialistas. O sea, sí tenemos esa cualidad similar en el trabajo policial. Los principios de derechos humanos son los básicos, en eso nos sustentamos. Ya hay algo complejo, y como dice la compañera, que en determinado momento podamos entrar incluso en contradicción nosotros. A mí me ha relacionado ocurre de manera particular, que me contratan y me dan una versión como va a ser, y lo que tiene, a usted que yo voy a hacer lo que se hizo más. Y entonces, ¿qué hago? Voy a poner abogado y digo, ¿sabe qué? Yo me encuentro en ese y voy a determinar así. Pero ¿cómo? Si te voy a pagar, si no, no pagar. Pero es mi investigación que sigue siendo. Es difícil, de verdad, a lo mejor no para muchos es creíble, porque se ha generalizado, desafortunadamente, en el trabajo de los peritos, la posibilidad, en algunos casos, pues si no la generalidad, afortunadamente, de la corrupción. O
sí, ¿sabes qué? El pago máximo cambia, se le quita, te pones, omites. Entonces, es algo muy complejo que no tenemos que tener de vista por estos principios. O sea, si hay un precepto universal que nos distingue como profesionales de trabajo social y de la ética, pues va a haber la necesidad, quizás, en algunos momentos, de no compartir la opinión del abogado con los contratos. Entonces, cada quien tendrá que resolver qué hace, opina lo que encontró, lo que evaluó, se retira del caso, cambia la opinión, hacer en el trabajo policial privado, pero también no cobran las fiscalías en el trabajo policial. O sea, es que para que encuadre toda la conducta que estamos investigando, tienen que ser esos. No, pero es que no encontré eso, ¿no? No, o sea, realmente yo les recomiendo que no lo hagan. En primer lugar, la cuestión del principio. Y en segundo lugar, la cuestión legal. Y firma que estoy aceptando en un 30 que hago hoy, posiblemente 3 meses, 6 meses, un año, me revierta mi interrogado, me llame. Entonces, ¿cómo voy a sustentar algo que no puede ser? En alguna ocasión también a mí me solicitó un MP que pusiera que la chica que estábamos, bueno, que estábamos trabajando, ella era víctima. Y yo le dije que yo no iba a poner eso, que ella no era víctima porque tuvo 6 años para retirarse de la. Estaba abusada sexualmente de niños, de bebés, de niños chiquitos. Y tuvo oportunidad de retirarse y no lo hizo. Y que sabía que, o sea, a través de la entrevista, se daba cuenta que ella era considerada que estaba cayendo en un delito. Entonces no puse, yo no puse que era víctima, sino que era generadora. Y se enojó muchísimo, pero a la larga fue lo mejor, porque porque todo fue entrelazándose. Y es que, o sea, finalmente sí ya en ese momento de que las cosas queden avanzadas. De momento, y siempre causa, el ministerio de intervenir si no se ha detenido, un grado de consignada, y los 11 se vaya a estar detenido. Si no hay detenido, de todas maneras, se le tiene que dar trámite. Si resulta que ya el médico, el psicólogo, el máximo investigador policial, por tipo blanco, resulta que trabajo salir por rojo. Había veces que el Ministerio Público no leía los instantes, daba por hecho que todos se saludaban. Los consignaba, agregaba constancias. ¿Qué pasaba? Que ya como va avanzando la célula procesal, el juez, la defensa, las partes interesadas opinan. O sea, aquí la trabajadora social dijo rojo y las demás dijeron blanco. Llaman a la trabajadora social para el rojo. Y entonces estaba ya el conflicto. Porque entonces la trabajadora social, con sustento, decía, pues dice rojo porque encontré esos elementos y los incluí en el campo. Oiga, pero es que otros pacientes son no blanco. Nosotros que se usa la materia. Pero yo en mi área de pensar el trabajo social lo encontré y los. Si hay una contraparte que se va a hacer la víctima o pensó, también tiene su derecho de igualdad a proponer a su perito. Y entonces el otro perito, pues va a ver el trabajo que hicimos. Eso es lo que también les quiero compartir. Nos va a tocar la oportunidad de estudiar, de cuestionar el trabajo de otro colega. Y entonces me van a dar el dictamen de lo que escribió mi compañera, mi compañero. Podrá ser divertido con lo que yo estoy encontrando. Cuando a mí me roben, yo tengo que hablar sobre los puntos específicos que omitió el compañero, que le faltó, que se excedió. Eso sería el juez, lo profesional, lo correcto. A veces ocurre en otras pericias, en otras materias, ¿no? Que un perito lo toma un personal y se alquila al otro. Es que es un poco, no sabe, no está preparado. Cuestiones que no tienen que ver con el asunto. Simplemente hay que preguntar si yo estoy de acuerdo con la opinión del otro colega. No, no estoy de acuerdo porque vimos que cometió ese dato, pasó eso, etc. Algo muy común que pasa en las fiscalías es que los trabajadores sociales no hacen visita domiciliaria. Desafortunadamente, por la carga de trabajo, el tiempo, los recursos, y infinidad de factores. Y entonces, el compañero o compañera que está haciendo trabajo pericial en la oficina, regularmente elabora sus dictámenes de escritorio, entrevista directa,
formulario quizás, firma y inicia. Ventaja para la parte contraria, que en este caso es la defensa, es el perito particular, eso sí es más difícil de decidir, pero claro, el perito particular tenemos un margen de tiempo para entrar en su estado, 3 días, 5 días, 10 días, no más, realmente no se ha excedido mucho, tenemos un promedio de 10 días más, a partir de que iba a ser tratado. Puedo tener todo el tiempo, si es el único caso que he atendido, o sea, a lo mejor con carga, estudio, reviso, consulta. La desventaja para nuestros colegas oficiales es que no tienen ese tiempo. Y yo les decía a mis compañeras, tenemos que pelear, para la expresión, por el espacio. Ustedes que están ahorita en el sistema, yo les decía a mis compañeras, insistan en pedir que hay que esperarse, que les den el tiempo, el transporte o los medios para que se haga. Porque a la larga, al hacer un completo dictamen, porque no puedo cobrar información, tiene una desventaja en el ejercicio de la ley, porque va en lente, va muy flojo, faltan elementos, y hablando yo de ese otro lado como defensor, pues yo voy a tomar esos puntos, le voy a preguntar a la trabajadora social qué métodos empleó para obtener su conclusión, qué técnicas, cuánto tiempo ocupó para hacer un dictamen de trabajo social. Media hora, una hora. Le pregunto al perito particular, ¿cuánto tiempo? De los 10 días, 30 horas, 20 horas, 50 horas. ¿Sí? ¿Inscríbanse? Y yo les pregunto. A ver, primero yo quería la primera. La importancia de la visita, ¿no? Te acabas de decir, con la visita es un panorama del contorno social o el entorno social donde se encuentra la persona. Porque es muy distinto tener la imagen justo de ella. La problemática de un escritorio, en una visita, que igualmente puede ir violentada, puede ir nerviosa, puede ir preocupada, puede ir angustiada, y no hay como hacer la visita domiciliaria, porque ya en el tiempo no hay todo el tiempo de facilidades. Pero eso te da una visión mayor de la problemática por el entorno social de los familiares con los que vive y del medio donde ella se desenvuelve. En la comunidad, ¿no? Ahora, desafortunadamente, se dice que no dan los espacios, no dan los medios para la institución, porque la institución no lo cree necesario, no lo cree importante. Tú en el trabajo que no te hiciste, ¿cómo funciona tu formato de día, no? Entonces, y si eso agregamos la institucionalización que a veces tenemos nosotros, pues ya eso no pasa. ¿A qué parte la siguiente prioridad? Pero hay un hombre que es mecánico, o sea, por la misma razón de estar en constante contacto con la misma problemática, nosotros también tenemos un escape, una atención terapéutica. Nos enferma estar en contacto con situaciones violentas, cognitivas, problemas. ¿Sí? Entonces, sí se llega a ocurrir eso, de verdad. Yo estoy 7 años ahí y yo decidí cambiar porque uno de los o ingresos al sistema de ya me modo y lo que sea, comenzar, realmente no quiero, fueron muchos años, yo creo que sí fueron muchos, pero hoy en día yo lo veo y sigue pasando lo que se tiene. Y eso ocurre en todos los espacios institucionales y principalmente cuando trabajamos con población y se pone ese tipo de necesidades. Llegamos al síndrome del quemado, ¿no? El burnout, donde ya estamos pues sobrepasados en un ambiente contaminado y llega un momento en que ya no le creemos a la víctima. Y a veces sí, sufrió el abuso del atropello y nosotros decimos, ah, eso sí va a que pasa. Viene con su cuento, no es verdad. Usamos por apariencia. Es algo que también nos tiene que. Tenemos que tratar para ser objetivos porque pues la vemos, no, yo creo que no tiene, vamos a poner un bajo proceso. No, yo porque dinero, y mira qué zapatos, mira qué cosa, mira qué selector, etcétera, ¿no? Sin hacer la visita, sin hacer la entrevista, y dejemos un servicio. Un poco mucho de lo que escucho.
estos peritajes se hacen sobre individuos, ¿no? Las personas específicas, ya sea el sistema penitenciario, salud o cualquier otra institución social. El trabajo que nosotros hacemos, también todo lo que hemos hecho, si no es trabajar con la sociedad, es trabajar con grupos. Se puede decidir un peritaje sobre una situación, no sobre una persona, y decir si puede o no estar apta para una u otra situación, reintegrarse a la sociedad, etc. Se puede hacer un peritaje sobre una situación. No es porque llevamos un programa oficial, un estudio de comunidad. Evaluamos diferentes criterios que se han establecido previamente para informar una condición en particular. Yo entiendo que lo que trabajamos es en prevención del delito, tiene que ver con reconocer las características de ese lugar, qué recursos tiene, qué necesidades, qué puntos de liderazgo y soporte pueden captarse para poder implantar un modelo de prevención. Que eso es lo que hoy en día lo maneja el Plan Nacional de Prevención Federal, el Plan Nacional de Prevención del Gobierno Federal, y si en el papel suena bien, sería cuestión de revisar si efectivamente esos modelos se han hecho como consecuencia de estudios comunitarios, porque cada zona, incluso en la misma ciudad capital, de una colonia a otra, las condiciones son completamente diferentes. Si se puede hacer, quizás no se le llame con el nombre de peritaje. Sí, sería un estudio de comunidad, sí sería la mejor estudio de identificar factores de riesgo, de protección, recursos, sí se puede hacer. Y en lo personal, creo que este tipo de trabajo que estamos haciendo, que lo trabajamos los trabajadores sociales, lo podemos retomar también como área de potencia de actividad privada para elaborar los programas de prevención. Hay concursos para autorizar esos proyectos. Si usted lleva este proyecto, si usted trabaja con investigación de campo, en lo que hacen ustedes, en teoría, tendría que tener usted la referencia sobre los temas que están conversando. Usted sustenta una evidencia de cuál es el perfil socioeconómico de la población de ahí, rango de edad, ocupación, espacios libres, o sea, muchos elementos que usted suele considerar para implementar ese programa. Un peritaje técnicamente así con ese nombre, y como lo vamos a trabajar que es para autoridades judiciales, pues no, no precisamente sería para ese fin, porque ustedes trabajan a nivel comunitario, por sectores, por zonas, y pues para los efectos legales de un peritaje, de lo que estamos revisando, no precisamente tendría la aplicación. Sin embargo, lo que nosotros podemos evaluar en el contexto si lo podemos incluir en el peritaje. Cuando hacemos la visita, tenemos que hacer un recorrido de la colonia, la zona, más o menos que cuando damos información con los vecinos, nuestras fuentes, nuestros informantes, nos dicen mucho en el contexto que estamos evaluando, pero todo ello va encaminado a la opinión técnica de un caso concreto, una persona o cuando mucho una familia, en cuestiones de tipo civil o familiar. Pero para modelos de prevención no sería con ese nombre, sería un poquito más al respecto del estudio comunitario. ¿Y usted iba a comentar? Sí, como quisiera hacer énfasis y ser como objetivo, porque sí yo he observado como en estas averiguaciones previas que cuando se hace la denuncia de que viene un menor, una mujer, una adulta, está abandonada o en cierto estado, llaman al equipo técnico, ¿no? Que es el médico, el abogado. Thank you.
Y decirle que buscamos a los colegas, no, 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 no,
Yo creo que sí me da complicado hablar con un sistema de la COVID, que vamos a ver el ciclo y por todo lo que estoy explicando. No vamos a hacer. ¿Qué es el primer social? Es un informe, vamos a hacer la con el examen, de carácter social que se emite en una autoridad competente. No creo que el gobierno puede ser el Ministerio Público, el juez, el penal, pues el juez civil, pues el juez de petición de sentencia, previo solicitud de una de las partes, en el litigio, el actor, el demandado, el agraviado o el imputado, o de la misma autoridad. Pocos jueces en algunos lugares que tienen el conocimiento de lo que es el trabajo social de oficio, que no tienen, solicitan intervención de la justicia. A veces las dos partes dicen, no, no me pasa ahora en particular, me toca como un mexicano, o que se vaya a hacer el procedimiento con vestidos, con el juzgado. El juzgado tiene esa posibilidad de decir, no, no me lo tiene, yo lo decreto, que es el juicio de trabajo social para que vaya. Eso regularmente pasa en los estados de los tribunales, a los que tienen trabajo social y en los asignos. El inconveniente que tiene que ser si se paga por el estado o les paga de las partes. Se paga de las partes. Con mayor razón, a mí como abogado, no se permite ese gastar en el pago de la factura porque si tiene estado de la política civil. Quizás haya presión desde los generales, no sé cómo se pretende partir con el que se cobra, que a veces no está la misión, además se colocan en el mismo y cambiar los particulares, vamos a hacer punto, hacemos uno y cobrar los que se pretende, pero si se cobran a los que cualquier momento, ¿no? Por tanto, es fundamental que cambie cualquier momento. La siguiente, por favor. La que sí, quiero ver la respuesta. Vale, sí, todos hacemos privatizaciones, todos, lo habíamos comentado, pero solo algunos se incorporan con el ámbito de los solamente para la ley de allí. De allí fuera, el capítulo de la ciudad, con el trabajo social. Es importante que tengan las características de información y la tecnología, pero es para que todos los sentidos. Sin embargo, para nuestro forense tendrá que ser cuando se limita con la actividad de policía, cuando nuestro opinión pueda incluir en el testador para tomar la participación en el caso específico, cuando mi participación es el medio de prueba para comunicar una condición particular, que es violencia, que es el abandono, que puede ser una posición de cualquier familiar, no solo que nos vamos a decir si lo que podemos hacer con el niño. Pero sí podemos decir que el contexto familiar de donde se va a ser niño, pues hay que considerar cómo es el niño, la demografía, que los vecinos están muy anticipados, de acuerdo a su edad y de la mejor de las posiciones, como para mostrar que los niños tienen que estar en una etapa de vida. Eso no es lo que tenemos que informar de su historia. Y le vamos a explicar que no se puede tener con su niño, no es que el niño tenga los niños, 7 años. No deben saber cómo se llaman los sindicatos. En la teoría, como para indicar en la etapa de desarrollo que se encuentra en ese menor, y correspondiendo su relato con el desarrollo de la sí tenemos esa posibilidad. Quizá el detalle judicial es una forma de diagnóstico social que se requiere como medio de prueba para evaluar esos aspectos. Individual, familiar, documental e inclusión. En aspectos principalmente de la materia civil, penal, laboral, incluso, únicamente puede llevar a cabo. No se tan común, es más fácil saber que en un juicio de divorcio, se presenta el trabajo social, en un juicio de una cancelación de donación, los abuelos donan a sus hijos, pero eso es por la lectura, no cumplen las condiciones de secundaria, se puede trabajar. Y que mejor prueba este trabajo es el que valora si hay una discriminación. Es un ámbito que no se explota la forma. Creo que en lo penal, pues todo esto se lo utiliza de forma para la familia, principalmente violencia familiar, derechos sexuales, tamaño de persona, condiciones. Incluso en el ámbito penal, hay otras que
equipos de trabajo social para hacer un servicio económico y él los conozca de las condiciones previas y su confianza que se le va a conceder, no se le da. Algunas cosas lo toman en cuenta, otros ni siquiera lo estiman, sino que es un médico que puede estar aquí, pero mostrarle cuál es la posición real, que es donde el doctor que va a ser fraude, una familia que llega de un minuto con recursos, una indexada, y que cada una va a tener que la familia en problema, cada vez que entonces la realidad es que yo mismo me siento como una historia de vida, no sé, no se puede conocer aquí. Entonces, jamás puedo haber hecho ese fraude, porque simplemente Sí, tomamos